o en el mañanero. El semáforo se acaba de poner en rojo. Se venció anteayer. De seguro vienen a mocharlo hoy. ¿Qué es lo que pasa, huevón? ¡Pescado! ¡Grande, Boca Chico, grande! Llévale uno a la cabezona, a la cabeza muñeca. Oye, aquella mujer que tú la estás engañando, a la pata seca. Oye, mira, niño Angelito, llévale algo. Ah, está mamándole tanto a gallo a Salvador y sirven un tinto bien caliente, hombre. Pero no te da la cuenta, ¿viste, Chino? A veces con la misma maricada se cree que esta vaina se la tiran a uno. Gracias, Dios mío. Chino, la policía sigue jodiendo por allá en el centro. ¿Ahora es cuándo, Sal? Que ayer me senté ahí un ratico y me echaron de ahí. Y eso que soy tintero. Ahora el mal parido alcalde se lo ha dado por recuperar el espacio público. ¿Cómo le parece? Estas situaciones son las que me tienen aburrido de aquí. A veces me dan ganas de volverme otra vez para allá para el mundo. No entiendo, compadre. Conmigo también pasa lo mismo. Compadre, allá conmigo somos tres. Ya se va a hacer, mi hermano. Gracias, viejo Miguel. Bueno. Nos vemos. Chino, gracias, papá. Bueno, Salva. Bueno, y busquen oficio, no jodan, vayan a trabajar. Me saluda una rondita, yo, compadre, Salva. Listo, güey. Vamos. Adiós. Buenos días, mijo. Ay, ¿qué te pasó, mijo? ¿Se te pegó la sábana? Señora, me cogió el sueño y esta lluviecita también me atrasó. Niña, toma, necesito que hoy me eche el doble, pero eso sí, le pago la mitad hoy y la otra mitad mañana, mijo. ¿Qué dice ahí? Niña, toma, yo sé que usted no fía, pero necesito que me colabore porque tengo que solventar unas culebras en la casa y solucionarle un problema a las niñas. A mí esos cuentecitos no me interesan. A mí lo que me interesa es que me suelte el billete. Yo sé que sí, nieto. Pero nada, colabóreme. Qué pena contigo, Salvador. Yo me quedo mal. Salvador, lo voy a hacer por las niñas. Lo voy a hacer por las niñas. ¿Cuántos tienes ahí? Tranquila, señor, toma, que yo no le quedo malo. Papá Chico. ¿A cómo llevan los pescados? A 10.000 espaldas les dejo esto. Hombre, eso está muy caro. Un negrito que pasa por ahí me lo vende más barato. Oiga, compa, déjele barato, las lleva aquí esta. Te lo voy a dar a 9.000 para que lo lleves. No, a 8.000 pesos te lo compro. Bueno, se los dejo en 8.000 porque es en nombre de Dios. Búsquese un chocorito para mientras se lo acercamos aquí. La cintura. Para todos piden rebaja. ¿Cómo se hace? Claro, eso es con unos pobres porque ustedes que van a un restaurante y no piden rebaja. El pescado vale triple y ellos no piden rebaja, dan propina. Buenos días, doña. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bien. Mire, vengo de parte de la empresa del gas y necesito verificar a ver si ya pagó el recibo. Ya mi marido se lleva a pagar el recibo. ¿Y a qué hora regresa su marido? Regresa por la tarde. Tengo que suspender el servicio, doña. Ay, no, señor. Colabóreme. Mire, doña, si usted me colabora, yo le colaboro yo. Así que piénselo, no es tan difícil. Podemos hacer una excepción. Regreso por la tarde yo. Nos vemos en la tarde entonces. Beauty. Ajá, Tapador, ¿cómo estás? Bien, mamá. ¿Cómo vas? Bueno, bien. ¿Qué tienes nuevo por ahí? Bueno, por allá hay un pedacito. Cárgate, no tira. Cántela de una. Bueno. Me voy con este, mamá. Pide chocolate y leche, no, no, no. ¿Qué mambo es este, mamá? Soy chocolate y leche. Bueno, chao. Bueno, Beauty, que te vaya bien, mamá. ¿Qué? ¿Salva qué? ¿Tiene? Pescado bueno, ¿ah? Firme, ¿cuánto va a llevar ahí? Tú me das un par de bocachicos esto y... ¿Cuánto? Y cuarón mañana, va. A mí vale, te lo puedo fiar. Este pescado me lo fiaron y estoy culebrado. Si no te lo fiaras, ¿sabes cómo se encuentra? La vas a dejar conmigo, va. Créeme, mi vale, que hoy no puedo. Juró todo bien. Bocachicos. Más a ¿Cómo está la vaina? ¿Qué, Julio? ¿Todo bien? Hombre, esto está pesado. Esto está duro. Mira, ¿cuándo se le va a medir el negocio? Entonces, yo eso no me elimino. Y para cambiar de vida yo tengo que vender esa vaina, yo mejor tiro la carrera. Tú puedes camuflar tus vainitas por ahí abajo, así como la hago yo. Las dificultades no me faltan a mí, pero no cambio la tranquilidad y la felicidad que me dan mi mujer y mis hijas por eso. Pero qué me da felicidad llevándole un billete, un buen regalo a la casa, a la mujer y a los hijos. ¿Sabes qué está llena la que da el billete? ¿Ah? Señores, Juan, mire, yo tengo a mi hija estudiando en el exterior. Dígame usted, ah, esto. Tan bonita la mañana cuando viene amaneciendo, están los gallos menudeando, están los tapiches moliendo. ¿Qué me dice? Julián, yo no me lo he oído eso mismo. Déjame quieto mejor. A ver. Chicos. Hola. Hola, mamá. Ajá, ¿ustedes por qué llegaron temprano? Porque nos soltaron temprano. ¿Tienen hambre? Bastante. Mami, ¿qué hay de comida? Da, mami, que no se ha pescado otra vez. Lo que hay, que se lo comen todo. Coman, no me pongan esa cara. ¿Qué pasa? Oye. ¿Te gusta la vaina? Ay, más o menos. Vale. Vente a estar quieta. Ey, ¿no te has metido por allá por el centro si están esos tombos ahí? Encontré el hueco de mono y está vendiendo. Papi, hablamos, ¿eh? Oye, me saluda a tu hija. $20. $20. Gracias. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Hola, corazón. ¿Para qué soy buena? Ay, mi amor, tú estás muy buena para muchas cosas. Sí. Sí, pero ahorita necesito una llamada. Sí, ¿a quién va a llamar? ¿Su mujer? Ven, Yomar. ¿Aló? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Bien, todo bien, mijo. ¿Usted pagó el gas? Dijo, apúrese, que ya estuvieron por ahí. Usted sabe que esos tipos son amargados y dijo que regresaba más luego. Bien, mijo. Ya comieron. Están bien. Mijo, lo quiero mucho. Chao. O menos orina y respete. El sabor de la papaya. A la orden, señor, pescado de mar. Pescado de mar, pescado. La cojinúa, barbudo, sierra. Tengo camarones. Berenjena, berenjena, berenjena. Piña la berenjena, ¿dónde? La berenjena. Pescado, pescado. Mira, 20 limones le valen 2000. A la orden, señor, pescado de mar. Mano, ¿qué? ¿Cómo anda todo? Bien, mi padre, ¿qué? Cuéntame, ¿cómo está la venta? Mire, para acá si me vendía alguna vaina ahí. Una jugada y vende suave. ¿Y los tombos qué? ¿No están jodiendo? O sea, que esos manes en cualquier momento se les meten a uno y lo pillo. Yo tengo dos pelos por ahí. Cualquiera vuelta te la tiro. Oye, yo te digo una. Me la canta, mi padre. Oye, 20 limones le valen 2000. 40 limones le valen 2000. Pecado de mar, pecado. Cómprame, mi hermanito, que estoy toreado, cómprame los albitas. Tengo 5 pelos que mantener, ninguno se parece a mí, pero la mujer mía dice que son míos. Está toreado, agárrenlo. Cómprame los albitas, mi hermanito, que estoy toreado. ¡Ey, Alejandra! Claro, mi amor. A comer del mar. Oiga, ¿quién digo yo? Pescado de mar. Tengo camarones. A la orden, pescado de mar, pescado. ¡Almuerzos! Pescado, pescado. La berenjena, berenjena, berenjena. 15 berenjenas, 2000 pesos. Oiga, tengo el pescado de mar, pescado. Promesa de un nuevo día. asustaste, Valenilla. Pasó, Cole, te vas a poner pesado. Mira, no algo ahí para el tinto y listo, mi vale, tú sabes cómo es ya. Ey, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Es que el chico ya está envergado y está viendo por acá, hermano. Y eso que no se veía por aquí, eso. Mira, ¿y cómo tener los pescados? Unas 5.000, güey. 5.000, pero muy caro, hermano. Ah, es que es tan caro, man. No, pero déjalo más barato. Si te va a llevar todos. Te los dejo los 5 en 20.000. Bueno, pero descambia los peces. Que quede bien, porque yo no quiero tener problemas con mi mujer. Dama, mi equipo con sangre. Con la piojosa esta. Tiene minuto. Te estoy diciendo que no pegues la cabeza, por eso es que estás amarillenta, raquítica. Aló. Hola, mijo, ¿cómo estás? ¿Pagaste el gas? Sí, aquí estoy haciendo la fila. Bueno, yo pago si salgo corriendo para allá, no te dejes cortar eso. Pero apúrate, apúrate, porque este tipo ya está que viene. Bueno, chao. Que mira ese lindrero que tienes conmigo. Y ahora tú también, cuidado, te vas a dejar. Buenas. Mire, ya tiene recibo. Ya mi marido lo paga. Mire, doña, yo le colaboro a usted. Ahora le toca la parte suya. Por eso, señor, espere que ya él lo pagó. Es el mismo cuentecito suyo. La verdad es que no le creo y voy a suspender el servicio. Qué momentico, doña, ¿qué más quiere que le espere? No sé así, oiga. La vaina es aquí, en esta casa, porque en otra casa usted dijo perfectamente que venía a mí. Que ya yo averigué. ¡Llegó, papi! ¡Nini, Paqui! Mijo, ¿cómo te fue hoy? Ojalá todos los días fueran como hoy. Pescado fresco vendo yo, pescado fresco como la mañana. prisa, entre el ruido de motores y en el rostro una sonrisa. La miseria no se siente, pues me sobra voluntad para enfrentarme a las batallas de esta dura adversidad. Ambulante, caminante, con tus pasos al andar, el problema no es que caigas, es saberse levantar. En mi camino me labro el destino con cada paso al caminar. Soy ambulante, siempre pa'lante, nunca doy paso que echen para atrás, porque la vida sigue y a mitad del camino no se puede parar.